Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a la mañana del 11. Con mucho gusto compartimos este programa en vivo hasta las 12 y media. Cielo cubierto, probabilidad de lluvias, mucha humedad. Este es el pronóstico de Inomet. Disfrute en casa el clima que eligen las grandes obras. Somos Dobarro y Pichel, expertos en buen clima. 2200-2001. 21 grados la temperatura máxima anunciada para este jueves 27 de abril, cielo nuboso y cubierto en la tarde, periodos de algo nuboso, nieblas y neblinas durante toda la jornada, vientos del oeste de 10 a 30 kilómetros por hora. Para mañana 17 y 24, las temperaturas extremas, disminuye la nubosidad, seguirán las neblinas en la mañana, cielo claro y algo nuboso en la tarde-noche, vientos del norte de 10 a 30 kilómetros por hora. Mañana en la tarde los vientos alcanzarán los 40 kilómetros por hora, mientras que para el sábado se pronostican 19 grados de mínima, 25 de máxima, cielo claro y algo nuboso durante todo el día, vientos del noreste y norte de 20 a 30 kilómetros. En este momento en Punta del Este hay neblina, la temperatura es de 18 grados 6 décimas, el viento del oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora, 96% la humedad, 9 kilómetros la visibilidad. Diario Correo de Punta del Este, desalojaron predios ocupados ilegalmente en jurisdicción del municipio de Punta del Este. Standard & Poor's subió la calificación de Uruguay a BBB+, con perspectiva estable. Ayer escuché algo de que es la mejor calificación que tuvo Uruguay en su historia, según esta calificadora de riesgo. Despidos en tienda inglesa. Este jueves habrá nuevo encuentro en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La Cámara Uruguaya de Turismo reconoció a la Intendencia de Maldonado con el Premio a la Sostenibilidad por el Programa de Ecoturismo para la Conservación. Grupo de atletas locales participó en Perú del Ironman 70.3. Bueno, la persona ausente que compartimos anoche en la mañana del 11. No sé si es esta porque realmente todos los días la jefatura nos manda información de personas ausentes, pero bueno. Vamos ahora a los títulos de Maldonado Noticias. Tres premios para Maldonado en la Noche del Sol, organizada por la Cámara Uruguaya de Turismo. O se tomó nueva medida, vamos a leer algo más de estos premios para Maldonado. Durante la fiesta se entregaron los premios Sol, cuya finalidad es reconocer el esfuerzo y la determinación del sector turístico en cinco áreas clave: sostenibilidad, innovación, accesibilidad, gestión y transformación tecnológica y calidad. Ahora sí, más títulos. O se tomó nueva medida para ir superando el déficit de agua en la presa de Paso Severino. Van a mezclar aguas, ¿no?, tomadas de distintas fuentes, y le van a agregar un poco de sal, la van a salinizar un poco más. Ayer explicaba el presidente la OCE, hoy tenemos 0,25 miligramos de sal por litro de agua, bueno, se va a aumentar a 0,45, por lo tanto va a ser muy poco lo que se va a incrementar, pero de todas maneras advierten que puede cambiar el sabor del agua en esa zona del sur y suroeste de nuestro país. Un hombre fue ultimado a balazos en calles de barrio Maldonado Nuevo. El 65% de la Expo Carga 2023 que se realizará en Punta del Este ya está reservada. La Intendencia de Maldonado redobla compromiso en combate del Aedes aegypti, que es el mosquito transmisor del dengue. Pareja estaba vaciando una casa del barrio Biarritz y la policía la capturó infraganti. Maldonado recibe muestra itinerante del concurso nacional de dibujo escolar Iguales, o hashtag Iguales, numeral Iguales. Mesa formativa sobre la reforma jubilatoria se realiza hoy en el CURE. Y hablando de hoy, sale Búsqueda en su título principal, una foto del presidente y el ministro de Economía de Argentina. Gobierno descarta contagio de Argentina, cámaras y PIT-CNT preocupados por frontera. El agravamiento de la crisis en Argentina y la corrida cambiaria de los últimos días mantienen en alerta a diversos actores en Uruguay. En el gobierno entienden que se trata de un largo proceso de deterioro del vecino y que el país no se contagiará. Yo ya pensaba, tantas veces que decimos, bueno, estamos importando modas, o qué fácil que nos contagiamos de las modas o modismos o cliché de Argentina, como que lo incorporamos. Muchas veces hemos hablado de que nos estamos argentinizando. Siempre fuimos de un estrecho contacto y siempre fuimos muy absorbentes de algunas cosas argentinas en cuanto a la moda, en cuanto a algunas expresiones verbales, en cuanto a algunas cosas adoptamos algunos argentinismos. Siempre fuimos proclives a esa permeabilidad, ¿no?, de que fácilmente se nos pegan las costumbres, nos gustan, las imitamos, las copiamos, las reproducimos.
Por suerte, en este sentido, de la realidad política, económica y social que vive la Argentina, parecería que hubiera un cortafuego en el río Uruguay. Esto en un contexto regional. Si miramos solamente el Uruguay, bueno, tenemos problemas de salario, de desempleo, bueno, que está controlado, pero que todavía falta más gente para trabajar. El tema de la pobreza, que hay mucha gente que la está pasando mal y hay que seguir trabajando para sacar a esa gente de la pobreza. La realidad analizada dentro del Uruguay tiene un montón de indicadores que realmente estamos reclamando para que mejoren. En el contexto regional, ni que hablar en un comparativo con Argentina, estamos años luz, ¿no? Qué suerte que siendo tan chiquitos y Argentina un país tan grande, con tanta influencia e incidencia, no nos haya tapado la ola, ¿no? No hayamos quedado presos de una situación caótica de Argentina que nosotros por la dependencia, por la unión, por la historia que nos tiene tan ligados que no estemos de alguna manera afectados gravemente por las consecuencias porque aquí se hayan hecho las cosas de la misma manera. Sin lugar a dudas que la situación en Argentina con un dólar blue a 500 pesos y en aumento tenga, bueno, a todos con la mirada puesta a ver qué es lo que sucede, ¿no? Desde, no sé, el sistema político, desde la cuestión social, desde, bueno, lo económico y lo financiero. Algunos titulaban que Argentina está al borde del abismo, cada vez más cerca y a punto de desbarrancarse. Bueno, ojalá que no le pase, sin duda. En primer lugar, por los argentinos. Y en segundo lugar, porque también eso tendría consecuencias en nuestro país. Pero la situación realmente es muy preocupante. Más títulos de búsqueda. Aumentan los presos uruguayos reclutados por una poderosa organización narco-brasileña y esperan órdenes para actuar. El Estado reconocerá en un acto público su responsabilidad en el caso de las muchachas de abril, asesinadas durante la dictadura. China mantiene el objetivo de firmar un TLC bilateral o con el Mercosur, aunque el proceso debe ir en armonía con la región. Cabildo tiene una concepción distinta de la coalición y no está en ella para decir amén al gobierno, sino para mantener su diversidad. Este es el economista Eduardo H. Mira vos, lo ligaba al fútbol más que nada. El 30% de los docentes de un programa de Ceibal ve más hábiles a los varones que a las niñas en pensamiento computacional. Tenemos ya nuestro móvil que está en vivo para todos ustedes. Vamos a darle la bienvenida a Laura Fernández y a Marcelo Biurrum. Laura, ¿cómo estás? Buen día, adelante. Buen día, Marce, ¿cómo estás? Buen día para todos. Hoy comenzamos en una mañana cálida, linda, como la mañana anterior, pero con el cielo que continúa bastante cubierto, el sol que hace fuerza, como te digo siempre, pero está bastante nublado y, bueno, te da cierta sensación de inestabilidad. Estamos en Boulevard Artigas, casi Avenida Iguat. Detrás de mí me voy a mover para que puedas ver mejor lo que está sucediendo. Hay varias autoridades de la Intendencia Departamental de Maldonado porque se va a hacer entrega de esta flota que estás viendo en las imágenes de Marcelo Biurrum. Se trata de la entrega de 39 unidades que van a estar completando las entregas que, recordarás, Marcelo, estuvimos presentando el año pasado. Es una maquinaria por 2,5 millones de dólares que completa la ecuación de la inversión de 20 millones en los dos periodos de gobierno. Esta maquinaria, bueno, va a ser presentada por el intendente Antía. Estamos a la espera de que lleguen unos minutos nada más. Va a estar llegando por acá. Como te decía, son 39 unidades, entre las que se destacan camiones, microbuses, camiones roll-off, mini cargadores, chatas. Bueno, maquinaria que va a estar siendo exhibida aquí en Boulevard Artigas, como la ves ahí. Las personas pueden pasar por acá, inclusive está bien señalizado el tema de tránsito, si ves están con los conos porque se reduce un poquito el tránsito en esta zona. Bueno, está colocado también el atril para que a la llegada del intendente bueno, pueda tener algunas palabras con el público que se acerca hasta acá y por supuesto los medios de prensa que están llegando a este lugar. Te decía, varias autoridades de la Intendencia involucradas también con el tema, como por ejemplo el director de Obras, el director de Higiene, está el director de OCE también que se acercó hasta aquí. Así que bueno, en un ratito nada más se va a concretar esta entrega, se va a explicar también para qué dependencias van a ser entregadas, en este caso estas 39 unidades, que va cerrando esa ecuación de entregas de maquinarias, de flotas nuevas que se viene desarrollando ya desde el año pasado, en el cual con el móvil hemos estado
participando en más de una de ellas. Recordarás que estuvimos allí en la explanada de la Intendencia con las motos que fueron destinadas a la Dirección de Gestión Ambiental, después también aquellas camionetas que fueron entregadas a los distintos municipios del departamento de Maldonado, y bueno, estos camiones que llegan hoy a completar, digamos, esta inversión, en este caso de 2,5 millones de dólares. Si usted pasa, van a estar durante toda la jornada por acá, así que si ustedes pasan, seguramente se van a ver sorprendidos porque hay una fila larga de camiones que llama bastante la atención para aquellas personas que circulen por este lugar. Sí, sin duda. Bueno, la imagen es clarísima allí con todos los vehículos estacionados. Mandarle saludos a Marcela González, que la vemos por allá haciendo sociales y no sé, trabajando, en fin, anda por allá nuestra compañera. Laura, muchas gracias, vamos a volver contigo para que nos amplíes y nos des algún otro dato allá donde está aquel conglomerado de personas, allí anda Marcela González. Volvemos contigo y con Marcelo Biurrun en un ratito con otras novedades. Ahora vamos a primero hacer una introducción de un artículo que apareció en el semanario Búsqueda, para luego hacer una entrevista al respecto. Denuncian que vaciaron las cuentas del Ejecutivo Colorado en Maldonado, es el titular de la nota, y dice que los resultados de las elecciones juveniles coloradas tuvieron consecuencias políticas en algunos departamentos. En Maldonado, el ingreso al Comité Ejecutivo Departamental de dos dirigentes no afiliados a Ballistas permitió que el sector Ciudadanos se convirtiera en mayoritario y decidiera designar un nuevo secretario general, Carlos Flores, en lugar de Jorge Schussmann, afín al sanguinetismo, y al diputado y exministro de Turismo Germán Cardoso. Ese cambio tuvo otras consecuencias, según explicó a Búsqueda el nuevo prosecretario Hugo García. Las nuevas autoridades se llevaron la sorpresa de que las cuentas en pesos y dólares del Comité Ejecutivo Departamental de Maldonado estaban en cero. Ante sucesivos e infructuosos requerimientos, al antiguo tesorero José Pereira, quien era el apoderado de la cuenta bancaria para disponer de recursos, el propio Flores se encargó de pedir los estados de cuenta y detectó el faltante. García recordó que en diciembre de 2022, Pereira había informado a la convención departamental que en una cuenta había $11,000. El Comité Ejecutivo Departamental resolvió expulsar al tesorero y pasar la situación al Comité Ejecutivo Nacional para que tome cartas en el asunto y que lleve el tema a la Comisión de Ética y Conducta Política del partido e inicie los procedimientos legales correspondientes. Estamos en línea con Hugo García, que es el nuevo prosecretario del Partido Colorado en Maldonado. García, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenos días, Marcelo, un gusto de estar en contacto con ustedes. Lamentablemente el tema no es de nada agradable, ¿no? Me imagino, pero toda esta situación que estamos describiendo de un faltante de dinero que están detectando de las cuentas tiene apariencia delictiva. ¿Han presentado denuncia penal por este caso? Sí, cabe destacar que las cuentas del Partido Colorado de Maldonado están a nombre del Partido Colorado Nacional. Y eso implica que el quien debe hacer la denuncia es el Partido Colorado a nivel nacional, el Comité Ejecutivo a nivel nacional, o sea, el doctor Sanguinetti o quien delegue él. Para eso, nosotros lo que tuvimos que hacer, después de hacer toda esta investigación, de hacer el seguimiento, de hablar con el propio Pereira y de, bueno, no tener respuestas, hicimos una reunión con el Comité Ejecutivo Departamental, donde se decidió pasarlo, porque precisamos presentar el acta, según la Carta Orgánica del Partido Colorado, al Ejecutivo Nacional, y que allí se pase a la Comisión de Ética y, bueno, y allí se defina qué acciones tomar, denuncia penal, denuncia civil o no hacer denuncia, pasarlo a la Convención Nacional para la expulsión o la sanción que corresponde. Entonces, el problema que tenemos es que no son dineros que están a nombres personales, sino que son a nivel del Partido Colorado, es una subcuenta del Partido Colorado. Ahora, ¿qué está haciendo el Partido Colorado a nivel nacional, ya que es el que tiene la iniciativa de eventualmente promover una denuncia o no, como usted señalaba, esas posibles opciones? ¿Saben algo de que el Partido Colorado a nivel nacional haya tomado cartas en el asunto y esté haciendo algo? La próxima semana se presenta a nivel del Comité Ejecutivo Nacional el informe y la propuesta del Ejecutivo Departamental. ¿Por qué? Porque si bien se iba a hacer esta semana sabes que estaba todo el tema de la reforma
de la previsión social, por lo cual no estaban presentes todos los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Y la verdad que es un tema bastante delicado, muy importante, y debería estar la mayor cantidad posible, sobre todo de nuestros compañeros ciudadanos, ¿no? Usted decía, una de las posibilidades, no hacer la denuncia. ¿Por qué no se haría la denuncia? Bueno, a ver, nosotros tiramos el tema arriba, ¿no? Si en el Comité Ejecutivo Departamental la recomendación es que se haga la denuncia. Pero por allí, digamos, como tiene que ser definida a nivel del Comité de Ética, ya queda fuera del alcance nuestro. Digo, nosotros tratamos de explicar a todo el mundo lo que ocurrió, que como tú dijiste bien, de aparente hecho delictivo, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, para que, bueno, después se procedan con las actuaciones a nivel de la justicia, que es lo que nosotros siempre aspiramos, ¿no? Acá tenemos que tratar de lograr de que estas cosas queden lo más claro posible y demostrarle a la ciudadanía y sobre todo a los colorados que nos manejamos de otra forma, que nos manejamos de una forma de que no le tenemos miedo a enfrentar las cosas que se nos presenten. En este caso, bueno, pero tenemos que hacerlo de acuerdo a la Carta Orgánica del Partido Colorado. Bien, yo era uno de los principales que decía la denuncia tiene que hacerse ya, y bueno, pero eso era en un momento de enojo grande, pero las cosas tienen que hacerse. ¿Qué es lo que puede suceder, Marcelo? Y sí, puede suceder que se haga una denuncia penal, que se decida por otra denuncia civil, o que se arregle un pacto, pero eso ya escaparía a nuestras manos, estarían en manos de la decisión del Comité de Ética y de la propuesta del Comité de Ética y de la posición del Comité Ejecutivo Nacional. Está claro. García, ¿cuántas personas tenían acceso, cuántas personas estaban autorizadas a manejar esta cuenta? Una sola, el tesorero. Porque te cuento un poquito la historia rápidamente. El dinero fue juntado por antiguos correligionarios del partido con el objetivo de en algún momento poder comprar una casa del Partido Colorado que no tenemos en Maldonado. Cuando asume este nuevo periodo en el 2020 por el tema de las elecciones internas, se define que la cuenta no esté a nombre de personas, sino que se pase a algo institucional. El Partido Colorado es la única, a nivel nacional, es la única que tiene personería jurídica para tener las cuentas a nivel institucional. Inclusive por un problema de que al estar personal, de forma personal, si a alguien le pasa algo, fallece o algo, las cuentas se verían trancadas. Entonces también por un tema práctico. Cuando se hace esto, el antiguo secretario Jorge Schumann autoriza a que solamente sea José Pereira, cuando debería haber sido a dos o tres firmas para mover los dineros. Ese es un tema netamente administrativo que no se cumplió, pero quien tenía poder, era apoderado para mover las cuentas, era el tesorero, y por eso estaba una sola firma. O sea que ahora el próximo paso es esperar la semana que viene a ver cuál es la resolución del Comité de Ética del Partido Colorado a nivel nacional. Sí. O sea, tenemos que seguir las reglas de la Carta Orgánica que implican ese proceso, o sea... Y no tenemos otra forma de acelerar para hacer las cosas bien, ¿no? Que es lo que se merece tanto el Partido Colorado como cada uno de los correligionarios del departamento, sean convencionales, integrantes del Comité Ejecutivo o simples votantes o simpatizantes. Todos nos merecemos que las cosas se hagan bien. Usted decía que en un principio como que le ganó el enojo y ahí fue cuando dijo hay que hacer una denuncia penal, después se calmó, bueno, habrá conversado, habrá analizado la situación. De todas maneras, me imagino que debe ser algo que a todos los tiene una mezcla de indignación, de preocupación, porque el dinero no está. Y obviamente me imagino que estarán esperando saber qué es lo que pasó, cómo se avanza con este tema, porque no es algo que sea ni cómodo ni tampoco propicio dejarlo así. ¿Sabes qué pasa, Marcelo? En esto juegan varias cosas. Evidentemente que una es el tema económico de no contar con ese dinero, si bien el Partido Colorado a nivel departamental a veces los gastos no son tan grandes. De repente el alquiler de un local
por alguna invitación que hacemos, alguna reunión del Comité Ejecutivo Departamental, como cuando vino el ministro Tabaré Viera y otros diputados que lo acompañaron, cuando hicimos la convención departamental acá en San Carlos y algún otro gasto que vamos a tener ahora próximamente también, alquileres del Zoom, algún gasto de papelería, no son muchos, bueno, pero se precisa para funcionar. Pero lo más grave es la confianza que tuvimos en un compañero político. Una persona que consideraba, yo lo conocí de este periodo porque él era de Ballistas, pero vino a mi casa, y la traición que uno siente como amigo, eso no tiene justificación, es una cosa muy dolorosa, y yo creo que allí somos humanos, yo soy humano, me ganó muchísimo el enojo, la furia, pero también hay que entender que después cuando bajas a tierra y por ayuda también de los compañeros que te explican o que te dicen, Hugo, mira que hay que hacer las cosas así, pero eso es una anécdota. Evidentemente, cuando nosotros participamos en un grupo, y en un grupo como es Ciudadanos, que tomamos todas las decisiones a nivel corporativo, llega el momento de que conversás y bueno, y haces y tratás de hacer las cosas bien, porque como digo yo, estamos aquí para tratar de hacer las cosas diferentes. No queremos que se barra más abajo de la alfombra las cosas que pasan dentro del partido. Y esto no nos va a hacer mal, al contrario, va a demostrar a la gente lo que venimos a hacer, lo que queremos hacer con nuestro querido Partido Colorado, de que aumente las encuestas, que aumente más votantes que votaron otros partidos, vuelvan a creer en la política y no les dé lo mismo votar fuera del Partido Colorado. Hugo García, por el momento le agradecemos mucho estos minutos que nos ha dedicado, estaremos atentos a lo que ocurra la semana que viene. Por favor, Marcelo, el agradecido soy yo y bueno, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Bueno, muy bien, señoras y señores, seguimos adelante compartiendo la mañana del 11. Faltan 4 minutos para las 11 de la mañana. Todavía podemos revisar algún artículo más. Estábamos con el semanario Búsqueda, por ejemplo, dice la Suprema Corte avanza con cautela y atenta a definiciones regionales en el desafío de regular la inteligencia artificial. Un cambio de perfil, un enroque frustrado y una acumulación de errores detrás del cese de la directora general de primaria que aparece allí con chaqueta verde agua y pelo rojizo, Graciela Faveiro, que fue removida porque dicen que le quieren dar otra impronta, que se manejó muy bien durante la pandemia, pero que ahora es momento de generar una identidad de lo que es la educación primaria, como que Graciela Faveiro no estaría calzando los puntos para ese perfil que el gobierno le quiere dar al tema educativo. Bueno, le ofrecieron otro cargo de importancia a Graciela Faveiro, ella dijo que no, por lo tanto, bueno, fue cesada de la Dirección General de Primaria. Otros titulares, las demostraciones de cariño públicas exponen a las lesbianas a situaciones violentas y hay barrios más hostiles que otros. Pregunto yo, ¿en esto también hay machismo? Porque si ven a dos varones en la calle besándose, ¿hay una actitud hostil hacia ellos? ¿O es solamente una actitud hostil hacia ellas? También en el caso de la homosexualidad femenina, también los machos alfa son agresivos. Porque yo leí un pedacito del artículo, aquí hablan sobre algunas zonas de Montevideo como que son un poco más amigables con lo que es la libertad de elección sexual de cada uno de nosotros. Y hay otros barrios que son más heavy, más pesados, como que hay una discriminación más marcada y una tendencia al ataque, a la violencia, cuando se ve una expresión de cariño, qué estupidez, ¿no? Cuando se ve una expresión de cariño entre dos personas del mismo sexo. Hay que ser cabezas cuadradas y encorsetadas, ¿no? ¿Qué problema puede generar? A ver, todo dentro del debido respeto, porque una pareja heterosexual tampoco puede ir a una plaza y andarse dando besos y revolcándose en el pasto porque no está bien, sea homosexual, heterosexual, bisexual, lo que sea, hay una cuestión de conducta humana, de convivencia en espacios públicos que eso se debe respetar más allá de la elección sexual. Pero no puede ser que de repente si se ve a una pareja de mujeres homosexuales haya una actitud hostil que no tiene nada que ver con la que se tiene cuando hay una pareja de varones homosexuales. Es como que hay una tirria hacia la mujer homosexual y no hacia el hombre homosexual. O sea que en esto no es en contra de la homosexualidad o de la elección sexual, es una cuestión de género. También en esto se manifiesta una cuestión de género, digo, pregunto, porque el artículo habla sobre las mujeres homosexuales, que me parece que no le pasa lo mismo a los hombres homosexuales. Capaz que, bueno, no le pasa en ese barrio, pero en otro barrio hostigan más a los varones homosexuales que las mujeres, no lo sé. Es simplemente un razonamiento que estoy ensayando con ustedes, de que por lo que leo en el artículo veo también allí
trazas de machismo en lo que significa la expresión de cariño de dos mujeres que van de la mano, que se besan, que se dan amor, ¿no? Que se quieren, que por algo están juntas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué les vas a decir algo? ¿Por qué te tiene que molestar? Y si no estás de acuerdo, estás en tu derecho, pero punto, tu derecho llega hasta ahí, hasta decir no estoy de acuerdo, nada más. O de repente a formar, a decir lo que opinás perfecto, pero no a tener actitudes de hostilidad, de agresividad o de discriminación en contra de parejas homosexuales, sean hombres, sean mujeres, lo que sea. Me parece que eso debemos aprender a respetarlo, ¿no? A convivir con todas las opciones. Cada uno es dueño de hacer con su vida lo que se le antoje y nadie tiene derecho a venir a decirle esto no lo puedes hacer. Obviamente dentro de ese marco, siempre que no violemos las normas, que infringamos la ley, bueno, mientras nos movamos en un marco de convivencia y de respeto, no tendría que haber ningún problema. La frase de la semana, bueno, en esta edición de búsqueda agarraron al presidente argentino, ¿no? En estos años tuve que soportar críticas y nunca respondí a los intentos de desprestigio. Evité toda escalada en el conflicto, siempre para garantizar la unidad del espacio político. Bueno, el presidente argentino Alberto Fernández, la verdad que ha perdido mucho peso en cuanto incluso no a su figura política, que ya está diezmada, sino en cuanto a su credibilidad verbal, que todo lo que dice nadie le cree nada, porque además dice cosas bárbaras, ¿no? Como diciendo que ha sido el gobierno el actual, el que está viviendo el 2023 con una inflación de un 120% anual y con un dólar blue a 500 pesos, que ha sido el gobierno que mejor ha distribuido la riqueza y que mejor ha trabajado en la pobreza. Argentina tiene un 40% de habitantes pobres. Un país de 45 millones de habitantes tiene casi 20 millones de pobres. Y tiene un 8% de la población, 4, 5 millones de indigentes. Son cifras escandalosas para un país como la Argentina. Pero Alberto Fernández, es como que sigan tocando, muchachos, el Titanic, ¿no? Que la música no pare. Usted, y mientras el barco se va hundiendo, los violinistas le siguen dando. Es más o menos eso lo que está pasando con la actitud del presidente argentino frente a la situación que está pasando el país. Volvemos con nuestro móvil. Laura, adelante. Gracias, Marce. Bueno, nosotros continuamos por aquí, Boulevard Artigas, como te decía, casi Avenida Iguá. Y a mi lado está el director de obras, Darío Camacho, para que nos cuente un poco de qué se trata esta adquisición. Yo decía, en este caso, 39 unidades que vienen a completar, ¿no? Las compras anteriores que había hecho en maquinaria la Intendencia. Lo primero, agradecerte tu presencia, Laura. Saludo a Marcelo, a todos los seguidores de tu programa. Y sí, decirles que estamos complementando aquella entrega que tuvimos en el mes de noviembre pasado, donde exhibíamos maquinaria, cilindros de bacheo, unas palitas Michigan que iban a apoyar toda el área de aseo urbano en todo el departamento, un camión regador de asfalto. Y en aquel momento habíamos dicho que aquellos 2 millones de dólares era la primera entrega a cuenta de los 5 millones por el que se había hecho la inversión para todo el periodo de gobierno 2020-2025. Bueno, hoy estamos haciendo la presentación de 26 camiones Iveco, 18 de ellos que son doble eje con una capacidad de 10 metros cúbicos y 8 camiones que son de eje sencillo, que tienen la misma capacidad, pero van a apoyar el área de limpieza, por lo que tienen eje sencillo justamente porque van a andar con materiales más livianos. Estos camiones van a apoyar al área de obras tanto en la zona oeste del departamento, en la zona al este del Arroyo Maldonado hasta Santa Mónica, en la zona norte, en la zona de Aiguá, todo lo que es la caminería rural y también la vialidad urbana. Y ni que hablar del aseo urbano en todos los territorios de los 8 municipios. Esto viene bárbaro porque ha sido más que pedido por los alcaldes. Bueno, es pedido por los alcaldes, pero es pedido también por los contribuyentes, porque debe decirse que se ha explayado tanto el territorio de los distintos municipios, a saber, lo que se ha extendido desde el balneario Buenos Aires rumbo al este y lo que se ha extendido en población, digamos, que requiere servicio y que requiere que vayamos acompasando con obras, la zona de la Capuera, el Pejerrey, Sauce de Portezuelo, Punta Negra mismo. Pero quiero decirles que además de estos 26 camiones, hay 2 camiones Mercedes con el sistema Rolón,
que también vienen a sumarse a los que ya están interviniendo en las distintas áreas de todo el territorio del departamento, con 50 cajas, las denominadas cajas blancas, que vinieron a ocupar el lugar de los años antes puntos verdes de los distintos lugares donde los jardineros llevan los desechos, las podas. Entonces, es una forma de irnos ordenando y acá también pedirle a la población que si la caja esté vacía, que tire dentro de la caja y no le agregue a la gente de aseo urbano de todo el departamento la tarea de seguir manteniendo esa pulcritud y esa limpieza con que nos tienen acostumbrados. Yo debo resaltar en el área de la parte de limpieza de todo el departamento, porque ustedes verán que si transitan rumbo a San Carlos a primera hora de la mañana, no van a encontrar un papel, contra el cordón está barrido, están levantadas las bolsitas de las papeleras. Entonces, si apuntamos a que queremos un departamento limpio, un departamento con obras, tenemos que también llevar a la población en esa línea. Quiero decirles también que hoy estamos presentando 9 micros Mercedes-Benz que tienen capacidad para llevar 14 pasajeros más el chofer, que es en realidad para que se puedan mover con seguridad y que se puedan desplazar en un ambiente de confort. Pero ¿van a ser destinados también para los municipios? En este caso, un par de ellos van a ser destinados, uno para el municipio, uno de los más alejados, que es el más alejado, que es el municipio de Aiguá, el más lejos de la capital departamental, y otro para el municipio de Solís. Pero después también van a cumplir tareas fundamentales como son, y ustedes van a saber de lo que estoy hablando, es cumplir en el área de deportes, en el área de cultura y en el área fundamentalmente de integración y desarrollo social, que cumple una tarea donde es 24/7. Nosotros en este sentido podemos decir que hay oportunidades en los fines de semana que nosotros estamos trasladando gente, por ejemplo, de la zona oeste del departamento a realizarse un tratamiento de diálisis en Maldonado o en San Carlos. ¿Qué quiere decir? También uno de estos móviles va a estar apoyando la Dirección General de Tránsito. La Dirección General de Tránsito, que cumple todos estos operativos que tan necesarios se han hecho los 7 días de la semana en los últimos tiempos, y también el acompañamiento a los distintos eventos que se realizan en todo el departamento durante fines de semana, algún feriado, y principalmente en la época de temporada, donde la Dirección General de Tránsito cumple un rol fundamental para llevar a sus funcionarios del cuerpo inspectivo. Camacho, tengo que ir redondeando, pero con esto ya cumplimos, digamos, o sea, se cumple, digamos, con la compra, con la inversión de aquellos 5 que se habían hablado el año pasado. Solamente falta agregar que nos resta llegar un camión con un tanque de 10.000 litros para limpiar las plazas y los predios feriales después de realizados, y una barométrica que va con destino al municipio de San Carlos, que todavía no se nos ha entregado. Pero para redondear, quiero decirles que debo resaltar en este sentido el prolijo trabajo que ha realizado la Dirección General de Hacienda, donde se nos comunica hace unos minutos que ya de estos 5 millones de dólares ya van casi 2 millones y medio amortizados. Y le doy la tranquilidad a los ciudadanos del departamento que de toda esta inversión que se ha hecho en maquinaria, en camiones y en equipos para que los funcionarios, nosotros tenemos funcionarios muy comprometidos con la causa, pero hay que darle las herramientas. Entonces, le damos la tranquilidad al contribuyente de todo el departamento que todo esto va a estar amortizado antes de terminar este periodo en el año 2025. Quiere decir que el próximo gobierno no tendrá que echar mano al bolsillo para pagar un solo peso de toda esta línea de inversión que se ha hecho. Quiero decirles que la preocupación del ingeniero Antía, del intendente de Maldonado, fue desde el principio, cuando empezamos en el año 2015, decirnos que la línea de trabajo era comprar herramientas para que se pudiera dar respuesta a los contribuyentes del departamento. Se está mostrando. Camacho, la última, rapidito. Hay muchas cosas para hablar de obra. La verdad que sería un tema súper extenso. ¿Cuándo nos va a visitar en el estudio? Bueno, queda el compromiso, Marcelo, para visitarlos en cualquier momento. Estamos haciendo muchísima cosa. Se ha hecho mucha cosa, estamos haciendo. Y están adjudicadas licitaciones de obras tremendas en el departamento. Estamos trabajando por administración, estamos trabajando por contrato.
obras que deben destacarse, como lo que estamos haciendo en la intervención en Aparicio Saravia, por ejemplo, que va a dar una nueva circulación a toda esa zona, la llegada de Elías Regule frente al Parque Indígena. Ya les puedo decir al día de hoy que desde la semana pasada está adjudicada la obra del Bypass de la Barra, que es una obra que va a andar en los 230 millones de pesos uruguayos en un proceso licitatorio que se llevó a cabo hace un mes. Hay mucho para hacer. Puente de la Barra, Paso del Guerrero. Puente de la Barra, Paso del Guerrero. Está determinado el lugar donde se va a hacer el puente de carga pesada. Ustedes lo saben de boca del propio intendente. Se están haciendo los últimos estudios para saber cuáles son las dimensiones, cuáles son las características. Y también en el Puente de la Barra, hasta ayer se estuvieron haciendo unos pinchazos en el lecho para determinar el proyecto ejecutivo que vamos a seguir y tener a partir ya de los próximos días el presupuesto, lo que le va a costar al pueblo de Maldonado, porque tenemos el serio compromiso de tenerlo. Será para fines de octubre, pero ya con una solución definitiva. Pensando ya en la temporada. Camacho, muchísimas gracias por estos minutos para charlar con nosotros. Como le digo siempre, es un placer porque hay mucho para charlar. Así que la invitación está hecha. Cuando tenga un tiempito, allá Canal 11 lo esperamos. Un abrazo a todos ustedes y muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos. Saludos, Marcelo, y a toda tu audiencia también. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Marce, nosotros volvemos contigo en un ratito nada más. Nos reencontramos. Muy bien, muchas gracias a Darío Camacho, gracias Laura, gracias Marcelo, por supuesto hay un montón de temas, yo quería meter el bocadillo de una pregunta, pero bueno, tenemos un delay, una demora en el retorno a Laura, se haría insoportable la espera esa que además queda muy desprolija, pero bueno, una de las cosas que queremos saber es el tema de las luminarias. Primero, que nos confirme a ver si es jurisdicción de Darío Camacho, si es dentro de Obras y Talleres o es otra repartición de la Intendencia, pero es uno de los reclamos permanentes e insistentes que tenemos de la gente, además de, nosotros como usuarios de la vía pública que también notamos en varios lugares del departamento zonas que están las luces, están instaladas todo ahora, pero que no están funcionando. Vamos a volver con nuestro móvil más adelante. Antes, ¿ya nos vamos a la pausa? Nos vamos a la tanda, 11 de la mañana con 11 minutos en todo el país. Vamos a ver la cotización de la moneda. El Banco República informa que el dólar billete a la compra está a 37,40 y a la venta 39,80. Dólar y Brow 37,90, 39,30. Euro 40,19, 45,07. Argentino 0,05,035. Real 6,93, 8,73. Unidad indexada 5,766. Hacemos la primera pausa en nuestro noticiero. Después vamos a estar hablando con el director general de Turismo de la Intendencia a propósito de ese reconocimiento de la Cámara Uruguaya de Turismo a la Intendencia de Maldonado en lo que tiene que ver con la sostenibilidad del programa Ecoturismo. También hablaremos con la senadora nacionalista Carmen Haciaín sobre el proyecto de corresponsabilidad en la crianza, conocido como tenencia compartida. Y por último, el guionista de The Boca People estará hablando con nosotros, este grupo musical, este octeto, son 5 hombres y 3 mujeres, son un grupo musical israelí que se estará presentando en Punta del Este el próximo jueves 11 de mayo. Bueno, hablaremos con ellos sobre las características de este grupo que tiene algunos aspectos bien interesantes para compartir. Hacemos la pausa y ya venimos.